Paso a paso, step by step, poquito a poco lo logra usted. Paso a paso, step by step, poquito a poco lo logra usted. Paso a paso, step by step, poquito a poco lo logra usted. Paso a paso, step by step, poquito a poco lo logra usted. Estamos aquí paso a paso, este va a ser con el papá rap y DJ Torres. Torres. Qué chévere. Paso a paso, poquito a poco, ¿verdad? Claro que sí, papá poco rap. Poco a poco, vamos a darle las gracias como siempre. DJ, ¿cómo has estado? ¿Las has estado pasando chévere? Muy bien, gracias, papá rap. Frío, trabajando. Calor, ya se está calmando, ¿eh? Ya se está calmando la calor. El otro día tuve la oportunidad de salir un rato con la familia ahí atrás de mi, a mi patio. A tu patio. A mi patio. Y sí, muy bonito. Dije, wow, si estuviera así todo el tiempo, me quedaría en Arkansas. Sí, no, y que se pongan a pensar ustedes, ahora viene el cambio, ¿verdad? Cuando ya llega el otoño, una de las cosas que muchas personas vienen a nuestra área, que se llama los Ozarks, y esto es el estado natural, pero una de las cosas preciosas y bellas es cuando empiezan a cambiar los colores de las hojas, de los árboles, y mucha gente viene a nuestra área simplemente para disfrutar de esa naturaleza. Y verdaderamente del poder, ¿verdad? Tan lindo de que tengamos diferentes épocas y que con cada época tengamos un cambio. Sí. Y así que la vamos a pasar bien con ustedes hoy. Tenemos siempre dándole las gracias por todo su apoyo y todo lo que ustedes siempre hacen por nosotros en el aspecto cuando vamos a los eventos, el amor y el cariño que nos dan, y por eso estamos tan agradecidos. Aplausos para todas estas personas que han estado haciendo diferentes actividades durante este mes, que ustedes saben que se está celebrando el mes de la herencia hispana, que es del 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Pero he notado que muchos de estos eventos que la escuela, ¿verdad?, que vamos representando a la escuela, el DJ Torre y este servidor, o a una comunidad, llegamos y vemos que en realidad ellos están abriendo estos eventos para que la comunidad completa, y cuando digo completa, no es solamente para latinos, sino al contrario, están haciendo un esfuerzo genuino para compartir culturalmente lo que los latinos hemos traído aquí, pero con otras culturas, incluyendo la gente de la India, la gente de los Marshallese, los güeros que ya están acá, los norteamericanos, los afroamericanos, o sea, están compartiendo, se ve que hay una mezcla, así que yo voy a aplaudir eso, porque de eso se trata. Yo espero, yo sé que algún día llegaremos donde no vamos a tener que celebrar ningún día en específico, para celebrar a una cultura en específica, porque todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos, y muchas veces esto pues que hasta crea división en el aspecto de cuando nos ponemos nosotros solamente en este grupito y vamos a celebrar nosotros solos y olvídate de los demás. Y yo, no, juntitos es mucho mejor, como siempre hemos dicho, así que juntos pero no revueltos, juntos y nos revolvemos también, porque no, así mismo es eso. Allá en la Isla del Encanto le decimos a reborcarse todo el mundo ahí. Sí, bien chévere, así que yo no sé lo bueno, que en México se, ya eso sería es otra cosa. Ah, no, pues discúlpenme, no fue mi intención, señores, así que voy a darme, ¿cómo le hago para yo darme un bu? Por lo que acaba de decir papá rapa, porque yo digo, en Puerto Rico dice revolcarse, pero eso es, no se puede. Bueno, entonces tenemos aquí tremenda invitada hoy, we have a special guest, y le digo especial porque es que las cosas que pasan en este sitio de donde ella viene, es como, no digo yo, es como otro planeta. Pero es como otro planeta. It's like coming from another planet, right? Y digo eso porque lo que se respira y lo que se vive en este sitio es como un indicio de lo que debería estar pasando en toda la comunidad. Y ha sido un centro donde muchos de ustedes conocen, donde la gente se reúne, donde la gente se va a divertir sanamente, y donde es un centro para la familia. So it's like another planet because it's a reflection of what the whole community should be and is going, you know, working towards that. But it's just because of that nature of bringing people together, of cultures together,
to have fun, family entertainment. So por eso quiero, sin más ni menos, presentarle a Paige Ray. Ese es un nombre de artista. That's a singer name. A singer's name. Paige Ray, que ella es la directora de comunicaciones del Jones Center. Vamos a darle un aplauso a Paige. ¿Cómo está, Paige? How you doing? Thank you. I'm well. Thank you. Good, good. Paige, how long have you been with the Jones Center? ¿Cuánto tiempo has estado con el Jones Center? I've been at the Jones Center right at a year. Un añito, un añito. Yes. Aplauso, un aniversario. Ah, hey. One anniversary here. Going. Thank you. Very good. And communications, el departamento de comunicaciones. Did you go to school for communications? Tell me about a little bit of your background. I actually didn't go to school for communications. I grew up in a really small town in southern Arkansas. Okay, ella creció en el sur de Arkansas, en un pequeño pueblo. Dice, fíjate, papá, no fui a una escuela de comunicaciones. And there wasn't a big market for folks that could make money in communications. O sea, que no había un mercado en su pueblo para personas que estudiaran comunicaciones para hacer dinero de esa manera. So, I knew I wanted to help people. So, I got a degree in psychology. Oh, muy bien. Oh. Entonces, ella dijo, yo quería ayudar a personas y por eso saqué mi... Licenciatura en psicología. Psicología. Así que, we gotta watch what we say, because you're studying as we... Aquí no está estudiando ella mientras nosotros... Just a little. Poquito, un poquito, un poquito. Dice, este tipo está loco. Papa Rob is crazy. No, I'm kidding. Okay, so this is wonderful. So how did you make that connection then? So the connection was I still had an interest in communications and writing and storytelling. And so actually 10 years after I graduated from college, I got the chance to tell the story of one of the nonprofits I was working with, the Jones Center. And then their director of communications was actually leaving while I was helping them with this side project, which led to my current job. Wow, qué historia tan bonita. Vamos a darle un aplauso. Señores, ella dice que ella estaba, siempre su interés fue en comunicaciones, pero que también ella le gusta escribir historias, la cuestión de la comunicación de esa manera. Había una agencia sin fines de lucros en el Jones Center, de la cual ella escribió una historia de esa agencia. En esos mismos instantes, para que usted vea cómo es la vida, se está retirando la persona que estaba con el Jones Center anteriormente en comunicaciones, y cuando leyeron la historia que ella había escrito acerca de esta agencia, dijeron, espérate, si nosotros tenemos el talento aquí. So it's basically, you got discovered because of this story, and they said, we have the talent right here. Huh? So they grew their own. ¡Aplauso! Eso es muy bueno. That's a beautiful story. Muy, muy linda la historia. Dos cosas. First, you were practical in the way of saying, I need to study something that could really help me. Fuiste muy práctica en el decir, quiero estudiar algo que verdaderamente voy a poder usar. But you never left your dream. Sure. Pero no dejaste tu sueño de continuar haciendo lo que en realidad tú querías hacer, que era las comunicaciones, el escribir, writing, communications. And the opportunity came, huh? Exactly. And that is so awesome. You're very young. I say that with a lot of respect. Es muy joven ella, pero lo digo con mucho respeto porque admiro a las personas jóvenes que es mi futuro. So what do you envision for yourself? ¿Qué visión tienes en el futuro, in the future, trabajando con el Jones Center o comunitario, like community Jones Center? What's your vision? Like you said, I am young, so there's a lot of different options. I definitely want to be able to help the community of Northwest Arkansas just keep growing and thriving. I think the Jones Center is a big part of that. We really help the quality of life in Northwest Arkansas. And I think just anything, that's what my passion is. It's just making our community a better place. Me encanta, fíjate. Básicamente, o sea que ella, sí, en realidad está joven. Y todavía hay muchas oportunidades que se le van a presentar, pero últimamente lo que quiere hacer es, o sea, seguir trabajando con el Jones Center, pero ayudar a la comunidad. Muy bien. Eso es lo que quiere hacer. Sí, sí, que sigan echando hacia adelante. Ella quiere ver que las personas sigan progresando, que ella quiere ver que el noroeste de Arkansas siga progresando. Tal vez ella la perdamos porque es una persona joven en el aspecto de que se nos vaya a otro sitio a trabajar, pero está haciendo un compromiso de
seguir ayudando a Northwest Arkansas, to keep on helping Northwest Arkansas. So we applaud you for that as a young person, and looking at you as a, what a great future for us, for the older folks. When I say that, para los más viejitos digo yo, porque DJ todavía está hecho un nene. Está la, oiga, tengo fotos de hace 20 años cuando DJ Torres estaba conmigo en los MCs y se ve más joven ahora. Yo no sé lo que él hace. No, nada. Te ve más joven. Let's take a brief, a little, ¿cómo dice? Break. A break, a little break, and we'll be right back. Aplauso para Paige Ray. Value yourself for who you are, not for your looks or what you have. Be careful with those media ads that tell you thin and buff is fat. Imagine if we'd be the same, the world would be so very plain. Uniqueness and ability is what you need to celebrate. Si todos fuéramos igual, el mundo no tendría sal. Habilidad, individualidad, es lo que hay que celebrar. Imagine if we'd be the same, the world would be so very plain. Valórate por quien tú eres, no como luzca ni lo que tienes. Mucho ojo, publicidad, tu musculosa y esbelta. Si todos fuéramos igual, el mundo no tendría sal. Habilidad, individualidad, es lo que hay que celebrar. Imagine if we'd be the same, the world would be so very plain. Uniqueness and ability is what you need to celebrate. Si todos fuéramos igual, el mundo no tendría sal. Y ya estamos aquí de regreso, paso a paso, step by step. Papá Rap, tengo un anuncio rapidito. ¿Cómo no? Bueno, solamente recordándoles a las personas que ya esta semana, toda esta semana, bueno, sí, de lunes a jueves van a ser las conferencias de padres y maestros. Muy bien. Entonces, acordándoles para que se lleguen a su escuela, ya les mandaron un horario de cuándo es cuando tienen que asistir a las escuelas específicamente, bueno, especialmente en las primarias que ahí sí tienen que llegar a cierta hora. Sí. Un anuncio también del director de la George. De la Georgia, que, uh-huh, hubiera estado con nosotros, pero señor se enfermó. Hoover. El señor Hoover. Un aplauso para el señor Hoover. Él los quería invitar también a los padres el martes, el lunes y martes, a una... son las conferencias, pero le llamó de otra manera. Parent Night. Sí, que es Noche de Noche Padres. De padres. No, noche de Padres. Eso es mañana y pasado. Mañana y pasado mañana, okay, sí. Entonces, él tiene una Noche de Padres. Sí, y ahí les van a dar información. Si los estudiantes todavía no recibieron sus boletas del año pasado, ahí las pueden conseguir. Y también les van a dar mucha información de la escuela. Si tiene alguna pregunta, puede hablar al número de teléfono 750-8750. Este es para la George, ¿no? Este es para la George, okay, Junior High. Okay. 750-8750. Okay. 750-8750. Entonces, dame un numerito ahí porque todavía, señores, con el crecimiento que hemos tenido, we need volunteers, muchos voluntarios para que puedan ser intérpretes. Y todavía estamos tratando de llenar las cuotas. Yo sé que, ¿verdad?, es algo que ustedes siempre ayudan, pero si usted, claro, es bilingüe, sí, si sabe de alguien bilingüe, pues para que usted pueda llamar al 750-8705. 6. Si, perdóname, 750-8706. Esa es la oficina de inglés como segundo idioma. Procure allí a cualquiera, Marsha, dígale, mira, Marsha, déjame hablar con Marsha. Si te dice, no, ella no está, está ocupada, pues con cualquier persona que me pueda hablar para decirme cómo yo puedo ayudar en las escuelas como intérpretes. Y ustedes, papás y mamás que pueden, ¿verdad?, hablan español y necesitan ayuda en la interpretación, usted quiere saber cómo van sus hijos en las escuelas. Entonces, claro, bien importante que tengamos intérpretes. Si usted conoce personas que son bilingües, mire, pueden venir con su uniforme del trabajo. Si me estás escuchando y trabajas para una compañía, dile a tu jefe, jefe, déjeme ir ese día. Sí. Se requiere una horita, dos horitas nada más, pero te vas a sentir muy bien ayudando a los padres a entender mejor y a cómo involucrarse en nuestras escuelas. Y papá y mamá que no sabes inglés todavía, te vas a sentir tan bien teniendo una persona a tu lado y que no tengas que esperar mucho para sentarte a hablar con la maestra.
por falta de intérprete, pero que tengas esa persona que te pueda orientar y ayudar, ¿ok? Claro. Así que, sí. Y a la George le voy a dar un aplauso porque estuvimos hablando con el director de la George, el señor Hoover, y papá y mamá, yo me acuerdo cuando yo llegué en el 2000 aquí a Springdale, porque yo estaba en Rogers desde el 94, pero uno de los problemas grandes que a veces se decía por ahí, y no venía de la escuela, sino a lo mejor de las autoridades, y decían que George, la escuela George iba a ser un problema en el futuro, que había un nido de pandillas, que eso iba a ser algo terrible, y probamos que eso era incierto. Probamos que cuando los padres se involucran, esas cosas no suceden. Y qué lindo que el 70% de los estudiantes que van a esa escuela están en el programa de música, de banda. Ya hemos dicho esto. Así que de pandillero, mire lo que sucedió. Músicos de orquesta, músicos que están haciendo una labor excelente, y una escuela que ha recibido, y el director, reconocimiento a nivel nacional. ¿Ok? Uh-huh. Aplauso por eso. Para que usted sepa, esto ha sido nacional. ¿Gracias a quién? Gracias a ustedes los padres, así que por hacer tan buena labor con sus hijos. Cuando ustedes entonces mañana y el martes haya la oportunidad de ir a una junta donde este director quiere darle las gracias y seguir planeando para el futuro de su comunidad, es importante que usted diga presente, lléguese a las conferencias de padres para que sigamos nosotros poniendo en alto a nuestra comunidad. Y lo que se habla todo el tiempo es, ahora dicen, qué bendición que llegaron tantos latinos, uh-huh, especialmente las escuelas, porque el hecho de que nuestros hijos estén hablando dos idiomas, eso ha demostrado que eso, la capacidad intelectual es mayor aún. Y sí, eso está ayudando mucho a que las escuelas creen programas como de tecnología, la escuela nueva de tecnología. O sea, nuestros niños están en la vanguardia, señores, y yo creo que aquí se está haciendo historia. Y repito nuevamente, recibiendo reconocimiento nacional, ¿okay? Así que a todos esos padres que participan, gracias. A los que todavía no han tenido la oportunidad, por favor lleguen a las escuelas esta semana, ¿okay? Claro que sí. Entonces estamos con Paige Ray, que estamos en el Jones Center, que de hecho en el Jones Center está la escuela de tecnología. One of the things that the Jones Center has reached out is to have the School of Technology Innovation. That's right. So, ahora todos los días uno va al Jones Center como a las 3 de la tarde, around 3 o'clock. I went the other day and I saw all those kids coming out, todos esos jóvenes. So many, so crazy. So many, so crazy. But a good crazy, ¿verdad? Yeah, algo de locura, because we're talking about how Springdale is becoming a model for the nation. Sure. O se está convirtiendo en un modelo para la nación. Y qué lindo, ¿verdad? Que el Jones Center diga, bueno, tenemos estos espacios durante el día vacíos. We have these spaces that are really not being utilized, all of them during the day. So why not have a school here? ¿Por qué exactly no tener una escuela aquí? Isn't it just, not just the School of Innovation, but also NWAC, right? Yeah, so we actually have kids from as young as 18 months to as old as, like, a mom coming back to college at NWAC. Dice que tienen, o sea, niños desde los 18 meses hasta madres que ya quieren regresar a la universidad o al colegio. Sure. So, tell me a little bit about the little ones. Sure. Que me dé un poquito de los pequeños. So we have a Montessori preschool that is there from Monday to Friday. They open, I believe, around 7 a.m. and close around 5. And they're all about teaching kids through doing. So instead hands of on, right, see, right, see, right. See. So blocks, and they have a lot of play centers where they can use their imaginations. Not a lot of screens, which is kind of nice. And so they're from 18 months old to about 5 years old. Así que de 18 meses a 5, a la edad de 5 años. Es la primera etapa. Tienen una escuela para niños, una escuela Montessori. Que ustedes saben que las escuelas Montessori, pues, son escuelas innovadoras en el aspecto de que le dan mucho a los niños que hacer con sus manos. En otras palabras, en vez de estar dándole clase de una persona hablándole, haciendo, metiendo las manos, sí, haciéndolo con las manos, visualmente, escuchando. Pero para poner todos los sentidos, ¿verdad?, de que tiene el ser humano a trabajar en conjunto. Así que esa es una de las escuelas que ellos tienen ahí. So, after that school,
So you say that they're also then, what other schools there? During the afternoon, we have Jones Elementary that some of their after school kids through Camp War Eagle. So that's a really cool program that they can jump in as soon as they enter Jones Elementary and come to the Jones Center after that. And that's for Jones Elementary students, right? Correct. Okay, correct. Muy bien. Para los estudiantes de la escuela Jones, ellos tienen ahí lo que llaman el Camp War Eagle, que es un programa para después de las escuelas. Así que si su niño va a la escuela Jones, él puede ser parte de este programa. Is there like a waiting list on that? Or do you know if just through the schools, the parents just... I know that they're, if they contact the school, if the parents contact the schools, they could give them more information. Muy bien, muy bien. Así que si usted tiene a sus niños, ya usted lo más seguro lo sabe, pero si usted tiene a sus niños en la Jones y no sabe todavía del programa de después de escuela, el programa After School Program que le llama con el campamento War Eagle allí mismo en el Jones Center, esta es una oportunidad para que usted sepa más. Pero su niño tiene que ir a la Jones Elementary para que usted entienda ese detalle. That's awesome. Yeah. And what else do you have there? So the Schmieding Teens After School Program, that's for 6th through 9th grades. Okay. And that's a free program to any kids who have working parents. Schmieding? Yes. What does that mean? It's the name of a family that was here locally. Okay. And they really want to support both young kids and older adults. So a lot of their things in the community have to do directly with older adults. But there at the Jones Center, they've been there 12 or 13 years. Mm-hmm. And so it's just basically an after school program where they can get homework done. They get snacks. They get all kinds of things just to kind of have a place to go in between school and their parents getting off work. Very good. Let's take a break and let's come back because I'm really interested in learning more about the Schmieding Center, okay? Sounds great. Aplauso, estamos con Paige Ray del Joe Center. Think before you stink. A pesar antes de apestar. Smoking ain't cool, you don't look older. Look like a fool with a chip on your shoulder. Smell real bad, you stink like shoe. You have bad breath, nobody gonna kiss you. You better stop pumping poison down your throat. Breath is bad and man, that's not a joke. If you don't stop, it's gonna knock you cold. And believe me, nobody gonna kiss you. Say goodbye to friends, your health, maybe even your life. There are people who care if you smoke. Talk to one. Nadie quiere besarte. A pesar antes de apestar. Think before you stink. Fumar no está nada, no te hace mayor. Lo que te hace es un tonto con peste a morón. El foque feo huele, a ti no hay quien se pegue. Aliento malo tiene, nadie besarte quiere. Deja de empujar, veneno en tu garganta. Tu aliento no está nada, es tu fuerza que espanta. Si tú no dejas eso, siempre vas a apestar. Y si tú apestas, nadie quiere besarte. Dile adiós a tus amigos, tu salud y tal vez hasta tu vida. Existen personas a quienes les importa si fumas. Busca consejo. Nobody gonna kiss you. Y ya estamos de regreso, paso a paso, step by step. Estamos hablando con la directora. ¿No? Directora, sí. Directora de comunicaciones del Jones Center. Y es Paige Ray. Una sonrisa hermosa, una persona muy, muy linda ella, muy guapa. Eres muy guapa, pero que se nota que en el corazón tiene esa hermosura de ayudar a su comunidad y de trabajar con su comunidad. Un poquito preocupada al principio donde decía, no hablo mucho español, pero fíjate, ha entendido algunas de las cosas que hemos dicho. Sí, entiendes español. Sí, sí. Entiendes poquito, un poquito. Usted dijo sí, que sí, poquito. Bueno, y algo lindo del Jones Center que a mí me encanta es... you have bilingual people there. You have people working from the Marshall Islands. You have Latinos working there. So you have bilingual people. Ellos tienen siempre gente bilingüe en la mesa al frente para que puedan dirigir. So that is something that we need to applaud. Thank you. For that vision. And you've had that for a long time. Desde hace muchos años que ellos tienen eso. And it's something that our leaders are really conscious of. We know that we're in the community and we want to reflect the community. So if that's, you know, helping folks out by speaking Spanish, then that's cool. If that's helping people out by speaking English, that's cool too. Exactly. So. And I know you have the Marshallese and you know, I mean, nowadays with technology, you could always communicate. Con la tecnología hoy en día, uno puede comunicarse, pero el hecho de que ellos hayan a propósito puesto personas ahí para
puedan hablar su idioma es bien importante. Estamos hablando del programa Schmieding. 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 Yes. And I know the family. I mean, es una familia que lleva aquí muchos años. Y yo creo que son en parte responsables. Yo me acuerdo desde los 90 que ellos, cuando empezó a llegar la comunidad latina, since the 90s, and when they saw the growth, cuando ellos vieron el crecimiento, ellos empezaron a organizar reuniones y ellos fueron los que empezaron a sembrar la semilla de que esto era algo bueno que estaba pasando. Ellos empezaron a ayudar a grupos que se estaban formando y que líderes de esta comunidad entendieran los beneficios que iba a traer esta diversidad. Tenían esa visión, muy conectado con la familia de los Waltons, like very, very connected with the Walton family, very connected with a lot of the movers and doers in the area, but with the vision. I remember in the 90s, I went to meetings where they were already talking about the growth and what's coming and why should we be prepared and how to handle it and how to make it work for the benefit of the community. O sea, ellos estaban hablando ya del crecimiento y cómo se podía trabajar el asunto del crecimiento para convertirlo en un positivismo. Son gente filantrópica, philanthropists, que tienen dinero y ponen su dinero para seguir ayudando por el bien de las personas. No necesariamente otras personas tienen que escuchar lo que ellos digan. O sea, no crea que, porque ustedes saben que tuvimos muchos retos inicialmente, pero ya ellos tenían esa visión. El hecho de que tal vez un alcalde o otra persona no quisiera escuchar eso, estaba bien. Uh-huh. Pero ya ellos tenían la visión y ellos eran uno de los que decían aquí van a pasar cosas buenas. Otra gente decía que iba a pasar tantas cosas malas con la gente nueva que está llegando. Y ahora yo me imagino que ellos tengan una sonrisota en sus caras al decir, we told you so. Uh-huh. Te dije. So I'm interested in what they're doing. Ellos tienen un programa que es para estudiantes que están teniendo tal vez problemas en la escuela. Y escuchen bien, papá y mamá, porque esto es importante. Muchas veces, como padres, a lo mejor por el idioma, no podemos ayudar tanto a nuestros hijos en las cuestiones de sus tareas, ¿verdad? Pero el Jones Center tiene un programa diseñado a través de esta organización donde sí pueden ayudar a sus hijos con las tareas. So, this program that they have is, it's called what? The Schmieding Teens After School Program. Okay, el programa después de escuela para adolescentes de la organización Schmieding. And what do they do there? ¿Qué ellos hacen ahí? So it's for 6th to 9th graders. Okay. Del 6 al 9 grado, muy importante. Yes. It's a totally free program to children whose families work. Okay, para familias. Totalmente gratis para las familias que trabajen. Así que si papá y mamá están trabajando, por las tardes llegan, no pueden ayudar a sus hijos con las tareas, ahí tiene un sitio. So, and how does it work? How do people get connected to it? Once this is up on YouTube, we can have a link that goes directly to their site. Okay. But basically, it's just an email saying, I'm interested in applying for this program. This is what school my child goes to. Okay. And it's just here in the Springdale area. It's not the other school district. Okay. Básicamente es a través de un correo electrónico diciéndoles, me gustaría inscribir a mi hijo en este programa. Y dice que nos va a mandar ya más información para que en el enlace de YouTube puedan ir directamente a esa página donde van a poder hacer el correo electrónico, me claro, imagino. Yeah, and let me ask you, because the schools then are aware of these programs. Mm-hmm. Okay, pues esta es mi sugerencia. This is my suggestion for parents. If your child goes to Springdale, si su hijo viene a la escuela de Springdale y está del grado del 6 al 9, 6th to 9th grade, y ustedes ambos trabajan and they both work. Lo estoy diciendo en dos idiomas para que Paige me corrija si estoy diciendo algo incorrecto. Sí. I'm saying it in both languages so you can correct me. He says, no, Paparella, that's not what I said. Or yes, Paparella, you are on the right track. Okay, así que si están del grado del 6 al 9, van a las escuelas de Springdale. They come to Springdale schools. Vaya a la escuela, go, you can talk to your school, ask them for the information, preguntarle por la información para que usted pueda conectarse con el programa, para que usted pueda entonces así pedir
esa ayuda. So you can ask for the help. So the school will help them connect with the program, and that way parents can know. So they have to both be working. Correct. And then the child that needs help with his homework from 6th to 9th grade in Springdale Schools. Correct. And the bus will drop them directly from the school to the drone center. Muy bien. Así que fíjense, hay hasta transportación de la escuela de ellos para el Jones Center, donde los van a dejar aquí, y después parents pick them up afterwards, right? So, so the students have the opportunity to go from their school to the Jones Center, play around, do whatever they have to do to have fun, and then at 6 o'clock, then it's time to study, basically. I'm not sure exactly how their schedule is, but I think the parents actually pick them up anywhere from 4 o'clock to 6 o'clock to, I'm not sure the latest that los they grados go. Es del 6 al 9, pero no es que comienza. I'm sorry. We're confused with the time. Confused. It's not that it starts from 6 to 9. It's the grade just 6 the grade to 6 9. To 9. Okay. Entonces, thank you, Papa Rob. No, that's not right. So the papa dice, wait a minute, if my kid's going to be hanging around, you say, wow, for how many hours? I don't think so. Que mis hijos van a estar dando vueltas por ahí. No creo. No. Cuando llegan, cuando salen de la escuela, que pueden salir a las 3 o a las 4, dependiendo de la escuela. Ya llegan acá, aquí empiezan sus clases, su ayuda, y usted los recoge cuando necesite recogerlos. Cuando ya llegue. ¿Okay? Porque creo que es hasta las 6 de la tarde que van a estar. Así que como desde las 3:30 en adelante, pero hasta las 6 de la tarde quedan. It ends at 6. Correct. Okay, así muy bien. Que para que los papás estén pendientes y solamente para estudiantes de Springdale, para que sepan, ¿ok? Del grado del 6 al 9. Very, wow, we have so much going on. So much. At the Jones Center. That is so awesome, man. You're the person in charge of, ella, Paige Ray, es la persona que se encarga de la comunicación, that everybody knows about this, that you just put those press releases out, que con los comunicados de prensa, y cuando hay eventos, because you have a lot of events coming, right? Then you put the information out there also. Correct. So that is so cool. So now we're done with the Schmitting. I don't know why. el centro Schmitting. Schmitting. Para que ustedes, Schmitting. Así que para que ustedes sepan, si se les hace difícil, perfect. Okay? Okay, so after that we have other programs. Me dijo perfecto, así que estoy muy agradecido por eso. What other programs then more in education? You have just 1 minute to start and then we can come back. Sure. Okay, un minutito para decirnos y regresamos. So the School of Technology and Innovation, that's the 8th graders, about 250 of them. Wow. And we're loving having them in our building all day, every day, transferring in and out, going to their different activities. So. Así que la escuela de innovación, que muchos papás al principio no entendían por qué sus hijos los habían enviado a una escuela de tecnología e innovación en el Jones Center. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo mi hijo? ¿Se portó mal? No, es que su hijo es súper inteligente y le gusta la tecnología. Y esto es una gran oportunidad de avanzar en las matemáticas y en las ciencias, que es bien importante. When we come back, we'll keep on adding to that and to anything else, because I want to talk to you about memberships. Why are we charging memberships now, okay? Aplausos y regresamos con Paige Ray. Siente orgullo, ser responsable. Para protegerse hay que educarse. Pride and responsibility can make you free of babies and STDs. Come on everybody, you know what I mean. Gotta set some stronger boundaries. Do you wanna have a baby, get an STD? Understand that knowledge gonna set you free. Cause you don't know anybody, yes your body will. It only takes one time for the knockout bell. Pride and responsibility can make you free of babies and STDs. Siente orgullo, ser responsable. Pride and responsibility can make you free of babies and STDs. Siente orgullo, ser responsable. Pa' protegerse hay que educarse, ¿entiende, gente? Escucha bien lo que digo. Límites más duros deben ser tu objetivo. Educación y entendimiento te pueden librar del embarazo indeseado, enfermedad sexual. Siente orgullo, ser responsable. Pa' protegerse hay que educarse. Orgullo propio, responsabilidad de bebés y enfermedad sexual te van a librar. Pride and responsibility. Ya estamos de regreso, paso a paso, step by step. Oye, estoy sudando como loco aquí, bro. Ya. Hay que abrir esos vents. Es que ya, yo sudo están mucho. Abiertos, papá. Es que sudo mucho yo. Pero estamos con Paige Ray. Y Paige Ray es la directora de comunicaciones del centro del Jones Center. Que ustedes saben que el Jones Center ha siempre sido un sitio donde
le da la bienvenida a los Jones Center en Springdale. Para los que están sintonizando a través del internet, búsquelo. Jones, se escribe J-O-N-E-S, Jones. Entonces, Center, para que usted vea Springdale Jones Center, para que usted vea todo lo que ellos tienen, todas las actividades. Estamos hablando de las escuelas desde los 18 meses que ellos tienen, de los programas de después de escuela. Estamos hablando de los programas que ellos tienen para poder ayudar a nuestros niños del grado 6 al 9, si están en el distrito escolar de Springdale, con sus asignaturas, si los dos papás trabajan, ¿verdad? Fuera, pues un sitio donde sus hijos puedan tener seguridad y estar bien y estar haciendo su tarea escolar. Estamos hablando de la Escuela de Innovación que acaba de inaugurarse, que un aplauso al señor Rollins. Un aplauso, nos estaba diciendo hasta Page, Joe, que son Rollins, 250 estudiantes. 250 estudiantes. Y para el año que entra van a ir añadiendo, sí, otro grado. Y para el otro año, otro grado. Exacto. Entonces va a crecer. Eventualmente para que se gradúen, sí, como si fuera una escuela de tecnología. Y a eso vamos, señores. Todos ustedes, o la mayoría, tenemos teléfonos inteligentes. Y la verdad que hay muchas, muchas cosas que se pueden estar haciendo y se van a seguir añadiendo a través de los distritos escolares. Cómo usted puede ir a su escuela y preguntar, ¿cómo yo puedo averiguar si mi niño viene a la escuela hoy? Sí, ¿cómo yo puedo? Sí. ¿A qué página me meto? Todas esas preguntas usted las debe ir haciendo. Y según usted vaya mirando la tecnología que se va desarrollando en los distritos escolares, todo lo que no esté en su idioma, le aconsejamos que usted ponga un poquito de presión, ¿verdad? Sí, porque entre más ellos escuchen, no, si las personas no nos visitan los latinos mucho, no, ellos visitan, pero si no está en español, entonces usted dice, no, yo quiero visitar, pero necesito intérprete, entonces yo quisiera ya verlo en mi idioma, y usted puede mirar las calificaciones de sus hijos, las tareas, o sea, todo va a llegar a ese momento, señores, que es increíble. Ay, hablando de eso, papá, sí, de los teléfonos inteligentes, acabo ya de hacer un logo para que lo pongan en la aplicación, la app, okay, de las escuelas públicas de Springdale. Ahí va, los va a dirigir a nuestra página donde tenemos mucha información, números de teléfono, y algunas otras cosas que hacemos nosotros, el papá rápido. Ah, ok. Ah, bien, fíjate, noticias, oye, me sorprendiste. Noticias, ahí está. Aplauso, ese es DJ, app, yo ni sabía. App. So we're going to have an app now in Spanish. We have, yeah. So we have already. We have an app. That's awesome. For the schools, para las escuelas, but we are adding a link for the Spanish for you and, okay, you and I. Okay, that's so cool. That's great. Muy importante. The next move is Marshallese. Yes. Oh, and yes. Paige, just for you to know, también through the schools, a través de las escuelas, we have Marshallese TV. Tenemos, uh-huh, el canal de televisión Marshallese, que, great, we're going to be starting soon. Pronto vamos a comenzar nuevamente. Lo ve a través del YouTube o de los canales de Cox y 219 y UVerse. 99. UVerse. Si vive en Springdale, para que usted sepa. No sé si lo puede ver de otra. La verdad no sé, papá. Sí, sí, hay, pero yo creo que aquí, pero usted averigüe también por ahí. Si tiene UVerse o Cox, hay unos canales que son como del gobierno, que son canales públicos, donde usted puede mirar el programa. Así que dígalo solo a sus hermanos Marshallese. So now you know that you have another venue to get the Marshallese word out there, okay? Sounds good. Así que es rico. Entonces estamos aquí con Paige Array. Yo le preguntaba a ella hablamos de las escuelas de innovación. También ahí está el Community College. The Community College is there also. Yes. Que es el colegio de la comunidad. Ya para adultos. So talk to me a little bit about the Community College at the Jones Center. Sure. So basically any student that's interested in going to college or going back to college or starting college for the first time, but maybe you're not a traditional student, if you are interested in having classes that are a little bit closer than Bentonville, you know, you want the classes, you want the experience, but you may not have the time, mm-hmm, to go to the traditional hours classes, the campus at the Jones Center is a really good opportunity for folks around here because it's closer and the credits are the exact same. The so when you're saying not same. Traditional, sure. Are you saying that these are classes at night or Saturdays? Or what do you mean by that? There's a big mix. So mostly when folks talk about non-traditional students in college, they're talking about anyone that's over 22.
Okay. Which, sí, sí. Which it's still young if you're 22. Sí, sí, like yes. Me, like me. Como sí, yo, yo claro. Estoy 22 añitos nada más. Of course. Sí, sí, sí. Why you laugh? ¿Por qué se ríe? Oye, dije 22 y por poco... 25. Ay, por ahí, me sí. Ya, pues sí, entonces, 25. Entonces, básicamente me estaba aclarando sí. De que una persona que no va a la universidad tradicionalmente es una persona que tiene 22 años y las clases, pues, pueden ser... Durante el día y a la noche. Y sí, en adelante. Mira. O sea, que lo que ellos llaman es clases no tradicionales. En otras palabras, en el Jones Center, usted sabe que ellos también tienen una combinación con el colegio de la comunidad. En otras palabras, sí. Como una asociación. Entonces, aquí se dan clases de que son clases que también usted recibiría en el colegio de la comunidad en Bentonville, sí, en el crédito. Pero en vez de tener que ir hasta Bentonville, si usted vive aquí en Springdale, ella dice para que se le haga más fácil, por ejemplo, no tradicionales, a lo mejor papás, mamás que tienen el tiempo bien limitado, pero sin embargo, esa media hora que tienen que viajar a Bentonville, ida y vuelta, se convierte en una hora, sí. Ya te economizas una hora y puedes estudiar aquí algunas de las clases que ellos están ofreciendo allá. Así que es bien importante que sepamos que un enfoque bien grande, según ustedes han estado escuchando del Jones Center, bien grande es la educación, it's education. So, y además de diversión, porque también tienen mucha diversión. You have a lot of fun things to do there at the Jones Center. Sure. Can you talk a little bit about some of those fun things? Que nos hable un poquito de la diversión ahora de lo que pasa en el Jones Center. Sure, yeah. We're the only year-round ice rink así in que, the area. Patinaje de hielo todo el año. Todo el año. Los únicos en el área. And we have two... Indoor pools, which again are year-round. Albercas de internas o interiores, ¿verdad? Sí. Que son todo el día, todo el año. And so that's a lap pool and a leisure pool. So if you want to work out in the pool, that's an option. If you want to just come and play in the pool, that's my favorite option. Ahí está. Dice que tiene dos albercas. Una que es the lap, que es para hacer ejercicio. En otras palabras, para nadar. ¿Sí? Hacer ejercicio en ella, pero también hay una que tiene la es para diversión, para sus divertirse. Sus slides, sí, toboganes. ¿Cómo es? Los toboganes. Los toboganes. Nosotros en Puerto Rico decimos las chorreras. Ah, ok. Así, los toboganes. ¿Y por qué te ríes? Eso es malo también. No sé. We have some Puerto Rican Mexican dialect here going on that he says, you better not say that. So, perdón si dije algo malo. Ahora como que lo estoy relacionando con algo. Pero yeah. Qué bueno, entonces tenemos eso. Y, and what else? Other activities that sure. We have? Sure. We have our indoor gym and indoor track. Un gimnasio también adentro. Y una pista para caminar. Correr. Is that like to run, walk? Run, walk. What I think it's 16 times around is a mile. Okay. Le das 16 vueltas, una milla. Very good, very good. We also have our fitness center. We have fitness classes. Hay clases también de ponerse en forma. Sí, como un gimnasio para hacer. Yoga. Zumba, yoga. Oh. Qué bueno. Wow. And so if you're a member, you actually get into those fitness classes for free. Muy bien. So. Si eres un miembro, te puedes entrar en estas clases. Gratis. Entonces, you're talking about the Zumba and the yoga. Correct. Those classes. Yeah. So talk to me about membership, porque before there was no membership required. Correct. Antes uno, pues todo estaba gratis en el Jones Center. Ahora ellos están pidiendo una membresía y le queremos explicar la razón por la cual esto sucede y cómo, ¿verdad? O sea, todo es lindo y todo es precioso. Pero todo también hay que darle mantenimiento y sí. Hay que tener personas que trabajen ahí. Así que queremos saber un poquito acerca de la membresía. Start talking to me about membership. I might have to cut you off and then to the next break, but sure. let's start it. So we started membership back a couple years ago when we realized that people care more about stuff that they pay for. Uh-huh. Just like people who, if somebody gave me a free car... That would be awesome, but if I had to pay for that car, I'm more likely to keep it clean. I'm more likely to keep gas in it. I'm more likely to care about it. Okay. So. Okay. Pues me gusta eso. Cuando venga le voy a explicar eso. A mí me da un carro gratis, yo lo agarro. Caballo, aunque esté mellado, ande o no ande, ahí me voy a montar, pero
Regresamos ya mismo. ¡Aplauso! Vacunación y protección para su niña inmunización. Vacunación y protección para tu niña inmunización. De poliotoferina, papel y sarampión y otras enfermedades, toma acción. Para información de vacunación, llama este número en español: 1-800-232-0233 para informarlo. Immunization, your kids' protection. Vacunación es protección para tu niño. Inmunización, vacunación es protección. Y ya estamos aquí de regreso, paso a paso, step by step. Acuérdense, padres y estudiantes, toda esta semana, de lunes a jueves, bueno, casi toda la semana, de lunes a jueves van a estar las conferencias de padres y maestros. En Springdale, claro que sí. Aproximadamente de las 3 hasta las 8 de la tarde, dependiendo de la escuela a que vaya su hijo. Usted normalmente le mandan un aviso con su hijo y usted ya... Para ahora, usted ya debe haber tenido cita. Sí, ya debe saber con quién va a ir, a qué horas. En todo. Springdale, en así Springdale. Que pregúntele a su hijo, oye, ¿por qué yo no recibo la notificación? Si de hecho no han llevado una, entonces usted diga como, ¿qué estará pasando? Sí, pero un es que no me dieron. No, sí. Pues vamos a chequear porque sí a todo el mundo le han dado. Y la idea esta, señores, es que como comenzando este, o sea, estamos terminando este semestre. Y miramos entonces dónde está su hijo y a ver si necesita mejorar en algo, todavía hay tiempo. Sí, me parece que son cada 9 semanas que tienen las conferencias de padres y maestros. Y cada 9 semanas es la mitad del semestre. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta si el estudiante está al nivel que tiene que estar o si necesita un poquito de ayuda. Y ahí es donde se tiene que hacer ese cambio. Esa negociación. Y como ya hemos dicho, si están del grado del 6 al 9 en el Schmilling Center, que está ahí localizado en el Jones Center, del grado 6 a 9 en Springdale, si usted ve que su hijo necesita ayuda con sus tareas o algo está pasando en la escuela que él necesita tutoría, pues usted puede comunicarse con su escuela de Springdale, de esos grados, para que usted diga, yo escuché algo del Schmilling Center en el Jones Center, ¿cómo yo puedo aplicar para ese programa para que sus hijos reciban esa ayuda? ¿Okay? Y estamos hablando con Paige Ray, ella nos está hablando del Jones Center. Antes el Jones Center todo era gratis, ahora ellos crearon un programa de membresía. Ella estaba diciendo, bueno, primero nos hemos dado cuenta que el programa de membresía, porque es bien módica, ser un miembro en el Jones Center es módico, pero ella dice, es como cuando a ti te dan algo, te regalan algo y a lo mejor no lo aprecias mucho, pero cuando tú tienes que pagar por algo, cuando tú haces algo, tú aprecias más eso y lo utilizas más y lo utilizas de una manera más sabia. Sí, lo estás cuidando porque estás pagando porque, por él. Por el tuyo. Pero la razón es, I want to say that the reason when they decided to start charging membership was in the way of being able to keep the Jones Center going. O sea, correct, para que el Jones Center pudiera seguir, porque llegó un momento donde se acabaron pues los fondos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir con este gran centro si no tenemos la ayuda? Y el público dijo presente. Le voy a hacer una pregunta, a ver si sabe. I'm going to ask you something, and I don't know if you know this. Okay. How much money does it take to run the Jones Center? So, to keep the pools filled, to keep the ice rink frozen, to turn on the lights every day, it takes $10,000. A month. For one day. Por un día. For one day. Por un día, señores. Para mantener, imagínate la electricidad. Wow. Mantener esa pista de hielo. Y congelada. Las albercas corriendo y toda la electricidad, porque eso es un edificio muy grande. Que es increíble, verdaderamente, $10,000 diarios, como quien dice, para
que eso pueda funcionar. Así que yo digo a todas estas que todavía están perdiendo dinero, porque ellos dependen mucho también, los ayudan muchas organizaciones, fundaciones, porque I know that a lot of foundations are jumping in there and really helping, and you're constantly raising funds. Yes. O sea, constantemente tú los ves a ellos creando actividades para recaudar fondos, porque es una institución que no podemos dejar ir. We cannot let this slip away from us. Exactly. Y la manera de usted ayudar es a través de una membresía. So how people can help also the Jones Center is becoming a member of the Jones Center. Correct. And how does that work? The membership, ¿cómo trabaja lo de la membresía? So a membership lasts for a year. And you ¿Un año? Yes. Okay. So you can do it for one for an individual or for a family. Okay. And for a family to access both the gym and the fitness center and get all of those free fitness classes. Okay. Is $90 for a year. Okay. Para una familia. Para una familia. Correct. Una familia completa. Wow, $90 por el año completo para su familia. How many members? I mean, So we like to say if you live in the same house, if you have the same address. So that's equal to about $7.50 a month. Wow, señores, mire, y esto es para el gimnasio. So you go to the gym, you can have access to the classes, the fitness classes, the Zumba classes, the yoga classes, and you can have access to the is that skating rink or tell me about that. So, the skating rink isn't in that, but you do get free skate rentals. Okay. So you don't have to pay to rent skates. We know that a lot of people don't own their own ice skates around here. So all the members don't have to pay the $2 skate fee. Okay, so let's make it clear again. The $90 a year for a family, pues es una familia de 10 personas. Siempre y cuando viven en la misma casa. En la misma casa. O sea, ese papá y mamá y 8 hijos. Sí. ¿Verdad? A lo mejor 7 hijos y la abuelita. Pues sí. Llévense la abuelita también. Ahí está. ¿Por qué no? So it's $90 al año, and that includes, tell me again. That includes the gym. El gimnasio. Okay. The fitness center. El centro de fitness center es como, ellos tienen un gimnasio, las pesas y todo, pero tienen otro sitio que es donde te dan calistenia y te dan todas estas cosas para... Sí, donde puede usted usar las máquinas para hacer ejercicio, básicamente. Okay. And then all the fitness classes like Zumba and yoga and strength classes. Y todas las clases que te dan, tienen una clase como de fortaleza para fortalecerte, para ponerlo la yoga, de condición. La Zumba, o sea, todo eso está incluido en las clases en el Jones Center. Correct. Okay, muy bien. Además de eso, por ejemplo, para patinaje, aunque pagas, how much is it to pay for the skating rink? How much is the cost when? So right now we don't have a membership that actually includes a skating rink, but to get into the pool with your family, which once again lasts all year, and you could have your whole family, that's $300 a year. Okay. Which is about $25 a month. Okay, so that's a separate membership that you correct. Can do. Correct. Okay, correct. Por $300, entonces usted puede llevar todo el año a su familia a la alberca, que como quiera que sea, eso si usted lo divide en 12 meses, pues es como decir menos de $30, ¿no? Sí. So it's up, how much a month? So it's $25 a month and it gets you the pool and all of the fitness classes and that other Muy membership. Bien. Así que la alberca y todas las clases también. O sea, eso incluyendo. If entonces tienen paquetes, diferentes paquetes. Sí, que ellos tienen diferentes paquetes. If the people just want to go, like for example, can somebody go and pay to go to the pool? Yes. O sea, que también, si usted no es miembro, como quiera, usted puede participar de alguna de los eventos, de lo que está pasando allí. How does that work? So, a daily pass to the pool is $3 a person. Okay, muy bien. So, something that I like to kind of show people is that if you took you and your 3 kids to the pool for 3 days a week, Monday, Wednesday, Friday, all during summer, that would be, what is that? There it comes, work. $12 a day. Ajá, muy bien. And so that is... 12 times 3. $36 a week. Sí, sí. And by that time, you will have already passed what you would have paid in a monthly membership. Claro. To pay for it the whole year. Okay. Does that make sense? That makes a lot of sense. En otras palabras, que usted haga la matemática. Si usted quiere ir a la alberca, no hay problema. Usted puede llevar a sus niños, pagar solamente $3 por entrar persona. A la alberca, pasarse el día completo ahí. Pero que usted haga la matemática en el aspecto de que cuando usted hace una membresía,
pues va a salir mucho más barato. Imagínense, sus niños. Además de eso, la alberca es un ejercicio buenísimo para nuestros niños, que los fortalece mucho. Y también tienen dos albercas, que una es para hacer ejercicios también, para que usted pueda nadar, ¿verdad? ¿Cómo sí, le dicen eso? Laps, o sea, que se eche unas vueltas, pero no sé cómo se dice. Sí, para que se eche las vueltas ahí en la alberca. Entonces, para the skating rink is kind of the same thing. If you're going one time, you can pay for one time. Correct. So, daily fee on that is $5 to skate. $5, okay. And then $2 to rent the skates. Así que serían $7, $5 más $2 para rentar los patines. Sin embargo, en el programa de la familia, usted tendría que pagar como quiera para patinar, pero le dan los patines. Sí, o sea, que pagaría $5 en vez de pagar los $2 de la renta de los patines. So, how do people, if, can they sign up, like go there? The front desk, they can handle all of those questions. Muy bien, así que ahí en el escritorio de al frente van a tener las contestaciones a todo lo que usted está queriendo hacer en el Jones Center. Y nos vamos a una pausa y regresamos para terminar con Paige Ray en el Jones Center. Aplauso para Jones Center. Saludable, es cosa dura, te lo dice quien sabe, fruta, ejercicios y vegetales, no es cosa fácil pero nunca es tarde, por eso es que tenemos que continuar, si fallamos volver a empezar, nunca paremos de tratar y tratar, menos te ve y más ejercita, dándonos la mano ganaremos la batalla. Y estamos aquí de regreso, paso a paso, sistema master. Acuérdense, personas que saben hablar español e inglés, todavía estamos teniendo espacios disponibles para aquellas personas que quieran ayudar en las escuelas a interpretar. El número para llamar es el 750-8706, 750-8706. Ahí puede hablar con cualquier persona, pero específicamente con Marsha, si está disponible, si no, con cualquier otra persona le puede dar la información. 750-8706, 750-8706. Muy bien, entonces también queríamos decir que ya las deadlines, o sea, una de las cosas que nos estaba hablando Paige, el 17, el 21, ya pasó, ¿no? The deadline for this is when? September 28th. El 28. Yes. Ok. Futsal, para que es soccer de adentro, o sea, soccer. Indoor soccer. Soccer bajo techo. Tiene un nombre. Hay un nombre para eso, pero le están llamando futsal. Futsal aquí en el Jones Center, y hay una registración abierta ahora para personas que quieran registrarse para los juegos que comienzan en octubre 5. Así que son... Okay. Y está abierto para... Y las edades, the age, just any 18 plus. De 18 en adelante. Okay. Así que como para adultos, futsal, averígüese. Si vaya al Jones Center, what's the number that they could call at the Jones Center if they need more information? El numerito para el Jones Center. 479-756-8090. And then the extension is 2167. 2167. Yeah. Así que 756-8090, 756-8090. La extensión es 2167. Pero if they si call no se la sabe, pues ahí hey, se la, I want about the dar. Futsal, the soccer. Diga, mira, el soccer bajo techo que yo quiero hacer para inscribirme, para que ustedes sepan, y muchas, muchas más actividades. A mí me gusta ir al Jones Center nada más y recoger la literatura que ellos tienen allí para saber lo que está pasando. Yo sé que en otoño, en fall, you have
a lot of events, but you have the what do you call this, craft fair? Yes. Sí, así que en otoño viene la feria de artesanos, y el 18 de octubre, you're going to have on the 18th craft fair. We're going to have on the 18th also here back in the area of the parking lot behind where the Jones TV used to be. Okay. And we're going to have the Arkansas Festival. So we've been talking to Mike. So you'll be hearing from us so we can cross-promote. Le estoy diciendo para nosotros hacer promoción en conjunto, porque el 18, que está la feria de artesanos famosísima en el noroeste de Arkansas, el Jones Center va a tener una feria, y nosotros vamos a una comunidad, One Community, a tener el Festival de Arkansas detrás de la área de lo al lado del community clinic, de la clínica de la comunidad, en la calle Emma. Así que van a aprender un ratito aquí, un ratito allá, y vamos a estar yendo y visitándonos mutuamente. En la cuestión de la membresía, me estaba diciendo también Paige que ellos están haciendo algo para que las personas, ¿verdad?, familia, que no se le haga tan difícil $300 de un velaje, aunque es por el año, por toda la familia, pero para que no se le haga difícil esa membresía, ellos están haciendo algo donde la familia pueden pagar $75 inicialmente, primero, el primer pago. Entonces los otros se los van a sacar ustedes en un periodo de 5 meses. Pero también ella me estaba diciendo que para el futuro, algo de lo que están pensando es de crear una donde le sacan a usted $25 al mes por la familia, para que entienda que también puede ser así. Now, individual membership for a person is $45 a year. Okay, 45 si es una membresía individual. Right, and that gets you all the gym and the fitness classes and the fitness center. Okay, muy bien, para que usted sepa que todo el gimnasio, las clases que dan ahí. Y señores, y esto es, mírelo como de una manera donde usted está haciendo una aportación para ayudar al Jones Center a que ellos se mantengan abiertos. Acuérdese que el Jones Center, la señora Harvey y Bernice Jones, que ellos tenían una compañía grandísima aquí de troces, que ellos estaban llevando y trayendo mercancía de trailers. Ellos cuando el señor Jones murió, este fue su legado que él dejó. Él quería un centro, ese era su sueño. Y su esposa, Bernice Jones, que ahora está también descansando en paz, ella siguió el legado de su esposo. Y la filosofía de ellos me encantaba, porque había rótulos todavía hay que dicen: lo único que se requiere para llegar a este centro es que se porten como damas y caballeros. To behave like ladies and gentlemen. Y me encantaba eso, porque siempre fue un sitio donde ellos vieron el crecimiento de nuestra comunidad, where they saw the growth, they saw the diversity, and they wanted to welcome that. Ellos querían darle la bienvenida y pusieron un ejemplo. They set an example for the rest of the community to follow. So we're going to applaud that, because really, I mean, we need to continue this legacy. Necesitamos continuar este legado. Y, Paige, ¿hay algo más before we finish? Is there something that you need to say that we haven't said yet? ¿Algo que ella quiera decir que todavía no ha dicho? Just one more thing about indoor soccer. We have just pickup nights where folks who maybe don't have a team can go and play on Fridays from 6 to 10 p.m. They just have to pay, I think it's $3 or $4 to get into the gym. And all that time is set aside just to play futsal. So they have the net set up, and goalies will be there. And so folks can play with their game, and That's always a good time. And maybe create a team. That's always a good idea. I think that los viernes, so it's Fridays. Correct. From what time to what time? 6 to 10. De 6 de la tarde a 10 de la noche hay este soccer bajo techo, o lo que le están llamando futsal, para que usted llegue. No tiene que tener equipo. De ahí mismo creo que paga, the payment is what, $4 or $5? Right. Entonces, para participar, y ahí mismo a lo mejor usted puede crear un equipo para este torneo que viene. Así que sí, el torneo comienza el 5 de octubre, pero ya se tiene que registrar antes del 28. We like to remind people that it's beautiful weather now, but here in November, December, it's going to get cold and nobody's going to want to play outside. So this is a really, really good opportunity. Para esos fanáticos de soccer o de natación o de
o de patinaje bajo hielo, o sea, cuando se ponga ese friazo que no encontramos qué hacer con nuestro, pues, que nos cancelan las escuelas y no sabemos qué hacer, pues mire, el Jones Center por lo general siempre está abierto. And your schedule is, the Jones Center is what? From what day to what day? Le estoy preguntando los horarios. We're open 7 days a week. 7 días a la semana, oh, really? Muy bien. Yeah. And what are the times? ¿Y las horas? If you want to work out, our fitness center is open as early as 5:30 in the morning. 5:30 de la mañana si quieres ir al gimnasio. And then most nights we close around 8. Obviously, Fridays and Saturdays are kind of the exception. We close later on the weekends. Okay, entonces hasta las 8 de la noche, pero viernes y sábado, entendiendo que la gente quiere estar un poquito más afuera, ellos cierran más tarde, ¿sí, no? And most of the facilities open. The pool's kind of the exception. During the school year, it opens up at 4:45, the leisure pool. Okay, so. Así que las albercas abren como a las 4:45 cuando ya comienzan las clases para que los niños pues no se vayan a esquipear para irse a nadar. Pues, ¿verdad? Muy importante. So and then Sundays? Sundays, the pool is open at... But the Jones Center? Oh, excuse me. Yes, the whole center is open from 1 to 5. 1 to 5, okay. Los domingos, para que sepan también, okay. Así que vamos a repetir el teléfono. Es 756-8090, 756-8090. Tienen personas que hablan español. Si quiere hablar con Paige, Ray, hay oportunidades. There's always opportunities for volunteering at the Jones Center, de ser voluntario. Y ella va a estar muy dispuesta a siempre trabajar con ustedes. Y sobre todo, hágase miembro del Jones Center para que usted siga ayudando a una institución que desde un principio puso el ejemplo de cómo debemos trabajar juntos como una comunidad. Y papás y mamás, a llegarse a las escuelas esta semana para que usted, ya comenzando mañana, para que pueda participar los de Springdale en las conferencias de padres y maestros. Así que le damos las gracias a Paige por estar con nosotros. Thank you. A DJ Torres, mira, entendió eso. Gracias, sí, sí. Entiende español muy bien esta Paige. Bien. Y todavía hago el último llamado. Necesito todavía voluntarios que puedan ser intérpretes. Llámese al 750-8706, 750-8706, y dígale, yo quiero ser intérprete en las escuelas de Springdale para ayudar a nuestros niños a que sigan triunfando en su futuro educativo. He dicho, aplauso, please. Aplauso. Gracias, Paige. Bye, bye. Paso a paso, step by step, poquito a poco lo logra usted. Paso a paso, step by step, poquito a poco lo logra usted. Paso a paso, step by step.